enfadados y solidarios con las personas que vemos que viven inmediatamente encima y están, vamos, absolutamente, vamos, iba a decir, destrozadas de los primeros trabajos previos a lo que va a ser la tala de los árboles digamos, el traslado de los árboles, que no va a ser real, y por tanto esos árboles que ahora tan cuidadosamente están preparando los trabajos luego van a acabar posiblemente en un vertedero. Está claro que ha sido una jugada como sucia, y se han reído de alguna forma de este grupo que estamos aquí, que por cierto es bastante numeroso. Era algo esperado porque el ayuntamiento constantemente está diciendo, bueno, el ayuntamiento no, perdón, el gobierno municipal de UPN está constantemente diciendo que sigue adelante y que no lo va a parar, y bueno, solo le queremos decir que tendría que escuchar a la ciudadanía. No acabamos de entender el Cristo que se va a armar aquí, que tampoco lo explican. Vamos a estar 2 años y medio, aparte de todo lo que van a levantar, van a talar árboles y van a hacer todo lo que van a hacer, vamos a estar con ruidos, con camiones, con barro, con polvo, que todo eso no lo explican, claro, todas esas cosas, no quieren, vamos, eso pasa desapercibido, pero la gente lo vamos a estar aquí asumiendo. Ahora mismo han quitado no sé cuántas plazas de aparcamiento. Sería increíble que el ayuntamiento, que a los ciudadanos, como debe ser cuando hacemos cualquier obra, nos pide un proyecto, una comunicación, una tasa, es lo propio, que el propio ayuntamiento, en el edificio que tienes a tus espaldas, en el instituto, va a cometer unas obras asociadas con el aparcamiento que afectan a la comunidad educativa, 1.000 personas, sin haber hecho el proyecto correspondiente, sin haber procurado, digamos, el informe preceptivo de Príncipe Viviana, porque es un edificio catalogado. Es decir, lo que nos pide a todos y a todas, como debe ser, un proyecto y una comunicación de lo que va a hacer, ellos lo incumplen. Están incumpliendo absolutamente todos o muchos requisitos legales. Uno de ellos es el que ha pedido la oposición del ayuntamiento, los 4 grupos municipales, que es el informe de viabilidad del parking. Un informe de viabilidad que es imprescindible para cualquier obra, porque si no han vendido una parte proporcional que dice la ley, no se puede iniciar una obra, porque sería catastrófico. Estos no sabemos, pensamos que no lo tienen, porque las últimas noticias que tuvimos por parte de la constructora era que habían apalabrado 125 plazas, y eso no llega al 50%, eso no es legal, y es algo que el ayuntamiento, el gobierno de UPN no lo está sacando, no lo está dando, no lo proporciona ni siquiera al resto de grupos municipales, y eso, bueno, pues pensamos que encima de todo lo que están haciendo es el ayuntamiento en última instancia quien va a tener que pagar este parking. O sea, no sé qué bien es, para quién es, yo vivo aquí, yo no quiero esa plaza por 32.000 euros, oye, que la paguen pues los 4 que la tienen por ahí, que las van a alquilar y luego las van a sobrealquilar. O sea, está clarísimo. Y además alguien creo que se ha llevado dinero. Casi estoy convencido, vamos. Mañana, al jueves, como todos los jueves últimamente, hacemos una concentración a las 8 de la tarde, que animamos a todas las personas que estén en contra de este parking y de todos los que tienen proyectados para los 2 ensanches de Iruña, que vengan, que nos posicionemos y que salgamos diciendo que no estamos de acuerdo con este plan que quiere hacer el ayuntamiento. Hay partido y mañana, especialmente cuando vemos que ya empiezan a hacer los trabajos previos de la tala, es importante que cuantas más personas nos juntemos en la plaza, mayor posibilidades de éxito de conseguir parar, que eliminen los árboles y que construyan el aparcamiento subterráneo. Indignación total.